a ver una hacienda que se llamaba Pamal Mutsi, en la que habitaba una familia, pero un día esa familia vio una serpiente sobre una laguna que no dejaba pasar a la familia por el camino que pasa cerca de esa laguna. Muchas veces pasó lo mismo. Totuși, martirii mucitaușii sunt smăpăcași. De fapt, o zi, cum ar fi, și văd o oși cu un cioc nacrom. Dar cum să cali nacromenii, și gir cu un cion, să sba, cum al alt cu cum. Te mă mușac și la, și te avei cu nacromenii. Dar scop, nu vorbim și pe, dar le-i tău cum e, e ta cum heci și cotă pasetă. Poco después un viejito se acercó a esa laguna y al llegar a la orilla el viejito dijo: Dios mío, tú eres el señor del agua y de la tierra que calmas a esa laguna y que no nos dejas pasar por ese camino. Ta sácalo, y se la fue mol, que la jicotita el comer y mole la jial, cascual, favor, y ya jualot y un comercio que van a medir. Porque son menos, no ve de un muchacho que la vida vea. A la semana siguiente, la serpiente ya estaba feliz y así se quedó siempre, sin mostrarse. Actualmente se ubica en esa comunidad que se llama San Andrés de la Laguna. Está junto a ese monarca, junto a ese Antonio. Hace que se coma un muchacho para ir. Y tanae te hoy un soft naclón, te has visto el teléfono de la noche. Gracias.